Bueno, muy buenos días. Efectivamente, después del empalme realizado por el equipo de la administración, de la nueva administración, la administración saliente adelantó la prórroga de más de 600 contratos por un valor de mayor a 6 mil millones de pesos. De la misma manera, modificó el manual de funciones y creó más de 300 cargos en planta, decisiones que le correspondían a la nueva administración. Para darles un ejemplo, el último día prorrogaron más de 160 contratos. Ya tenemos la dirección de reacción inmediata de la Contraloría evaluando estas últimas decisiones. Serán ellos los que califiquen este tipo de actuaciones, pero sin duda hubiéramos querido tener la posibilidad nosotros de tomar las decisiones correspondientes a esta nueva administración. ¿Hay contratos que van hasta qué meses que les impiden a ustedes hacer la contratación claramente de sus equipos? En buena parte la mayoría van hasta el mes de marzo. Ahora, vale la pena recordar que la Secretaría de Gobierno tiene más de 1.700 contratos, la dejan con más de 1.700 contratos, las alcaldías locales con más de 2.000 contratos, y la instrucción del alcalde es reducir el gasto, optimizar los recursos, maximizar la eficiencia de las entidades, y eso es lo que vamos a hacer.